és que a la diva hi ha tot massa que es fa difícil d'entendre. Però jo no tinc pas problema. Pas ni un. De tapit, creus que el món és tant com tu els serpents i les grapuntes que fas són per conrostir el teu propi minerals, la teva rapanoia. De gran tenodes, que el més fidíssim és coixena de tu mateix. De tapit creus que el món rija el teu turbant. I de gran tenodes, que el món fa la seva i tu t'hi has d'adaptar. Això és molt ral, en sap a tots, és universal. Jo no tinc pas problema. Pas ni un. Pas problema. Este es Perasala, químico. Padece un trastorno obsesivo que le provoca dislexia. Era un hombre normal, con una familia normal, feliz en su normalidad, hasta que un hecho sin importancia lo desbarajusta todo. No, el departamento de dirección me han dicho que baixi la gafa temporal. ¿Que baixi qué? Que l'agafi. Que agafi què? La baixa temporal. No maternal. Temporal. Las obsesiones es una cosa que también a mí me obsesiona cuando realmente empezamos a obsesionarnos con cosas que pueden ser muy trascendentales, pero también muy absurdas a veces, empiezan a tomar otra dimensión. Buenas tardes, soy el doctor Luis Balcón. Ah, buenas. No, termínoselo antes. ¿Había pedido cita? No, bueno, doctor, verá, es que yo trabajo en el departamento de investigación. Su nombre es, perdón. Sala, Pere Sala. ¿Es la primera vez que visita un psicólogo, Pere? No, nunca, nunca. Bueno, es que en dirección me han dicho que bajara a firmar la avenida. No, que viniera a bajar la firma. Pere, puede hablarme en catalán, si lo prefiere, ¿no? Detrás de estos problemas suele esconderse un conflicto del tipo emocional. Y la labor del terapeuta es intentar sacarlo a la luz. Es veu que tinc un problema amb la... Bueno, com sentir? Si tinc mòfia. Papà, què vol dir mòfia? Policia, fill, policia. No. Volia dir... Fòbia! Jordi Oriol ha escrito y dirigido Obsesiones, una reflexión divertida, ingeniosa y ácida sobre nuestra fragilidad en la búsqueda obsesiva de la felicidad. Tenemos manías, pero que se van haciendo grandes cuando nos hacemos mayores. Y entonces, claro, vas planteándote demasiado las cosas. Y yo creo que es cuando realmente empezamos a plantearnos si somos felices o no. Y queremos buscar, estamos en el camino de buscar la felicidad. Y es el que creo que es erróneo, ¿no? Y que nos pasa, que es buscar lo que realmente está en cada momento y no planteándonos vamos a mejorar nuestro camino. Mire, doctor, yo lo único que le pido a la diva es estar bien y que se me pase esta maldita rapafasia. Ya, pero en general, ¿qué es lo que quiere conseguir en esta su vida? Sí, ser feliz, como todo el mundo. No conseguiremos nunca nada si no escarbamos un poquito en su interior, ¿no? Y después de embarcar en el interior, ¿qué hacemos? ¿Eh? Porque, ¿usted no podría darme alguna cosita para que se me pase esta mierda de rapafasia? ¡Pere! Yo soy psicólogo. No espere que le presente una pastillita de ansiedad. Hay muchos tópicos y justamente es lo que yo quería inicialmente, ¿no? Realmente poner todos los tópicos ahí, mostrándolos para que justamente con eso, jugando con esas cosas que todo el mundo sabe ya de entrada y no tenemos que explicar, poder averiguar o ver todos esos momentos en que qué es mejor
si realmente tener acceder a una terapia para poder solucionar los problemas o no tenerla para no pensar en los problemas, o etcétera, etcétera. Todas esas opciones están y ver que pueden ser todas posibles o la mejor respuesta, la mejor solución, pero a la vez ni una de ellas es la que hace que eso mejore, ¿no? Y solo tú puedes mejorar las cosas. A ver, me estás diciendo que también tengo tiempo a morir, ¿eh? ¿Lo dice por el centenario? ¿Eh? ¿Es ese doctor? Pues no es verdad, no es verdad. Yo no tengo tiempo a morir, ni a dejarme solo, ni a enredarme vivo como una ratanoria. Si es que me dumpo, me da igual, como si me muero la Simpson. ¡Me la pela! ¡Me la pela! El tratamiento cómico de este tema grave, el papel de la música y la guasa de los músicos que se permiten intervenir en el espectáculo, el acertado juego con la lengua, como una partitura para partirse, también meritorio trabajo del actor Albert Pérez, la esencialidad del montaje que yuxtapone espontáneamente el nivel real de teatro y actores y el de la ficción, pasando del uno al otro sin perder atención ni verosimilitud, las instrucciones terapéuticas al público y, sobre todo, cómo la gente disfruta. Todos estos elementos muestran el talento inteligente y fresco de Jordi Oriol, incansable autor y director, que cuando termina la función se pone a vender camisetas en el vestíbulo para sufragar gastos, pero antes ha conseguido que toda la platea se ponga orejas de Bugs Bunny.